Así es, compañera. Como mencionábamos antes de ir al corte, nos encontramos exactamente en el cruce de Carlos Eizaguirre con Canta Callao. Esta zona durante las noches es una zona bastante bulliciosa porque hay algunos lugares de diversión nocturna que se encuentran. Uno de ellos, que, como podemos ver en imágenes, este de acá, el que dice Caleta y al costado Producciones Venezuela. Aquí se encontraban, como comentábamos, más de 60 personas que estaban disfrutando de una aparentemente una fiesta, pero sin embargo era un búnker del crimen. Adentro se han encontrado 5 armas de fuego dispuestas de forma estratégica para que cada uno pueda acceder a ellas en caso de alguna emergencia, algún enfrentamiento que tendrían que sortear. Aquí nos encontramos con el general Arriola y con el cuerpo de la policía que se ha encargado de esta intervención, quienes nos van a contar un poco más de los detalles. General, buenos días. ¿Cómo es esto que en ese lugar se encontraban armas de fuego dispuestas estratégicamente para que estas personas puedan acceder a ellas? Sí, muy buenos días. Siendo el alineamiento del sector interior a cargo del ministro Santibáñez, el comandante general Víctor Sanabria, se ha hecho esta intervención a través del sistema de investigación criminal del coronel de general Céspedes, con el general Conde y el coronel Espinosa y el grupo Greco. Efectivamente, como usted bien lo ha dicho, se ha podido intervenir a las 04 horas de una manera muy rauda, muy táctica, luego de una estrategia de inteligencia en la que se ha podido advertir a los integrantes de una organización criminal que se denomina Los Piratas, que tiene a cargo el control de la trata de personas de Huandoy, del óvalo Huandoy, actos de sicariato, extorsiones, y acá han sido detenidos el día de hoy 61 personas, y se han incautado 5 armas de fuego que estaban a disposición de cualquiera de las 61 personas en lugares estratégicos, cosa que cuando se siente el ingreso de las fuerzas del orden, inmediatamente cualquiera de ellos coge el arma. Pero el grupo Greco y la IRIN, que ha sido tan, pero tan efectivo, que no ha habido la posibilidad y no ha corrido un solo disparo, y se ha podido intervenir a 61 personas, de las cuales 54 son irregulares. Hay 47 venezolanos, 2 colombianos y mujeres, 7 mujeres venezolanas también irregulares. Se ha coordinado con el superintendente Armando García Chunga para efectos del procedimiento que por ley tiene que hacerse ante estas personas que alteran, ponen en peligro el orden público, el orden interno, y su ingreso es irregular al país. Y hay de estas 5 armas, 2 de estas 5 armas, 2 han sido robadas. Este es el primer reporte. Se profundiza para ver en qué circunstancias robaron, dado que es un delito directo en la cual amenazan a una persona para apoderarse de su arma de fuego, a ver si hubo o no desenlace, Dios no quiera que no. 7 motocicletas, de las cuales 2 han participado en eventos criminales y 2 han sido robadas también. Drogas, no hay documentos personales, eso es una evidencia también de la irregularidad, aparte que lo manifiestan. Y esta ha sido una gran intervención que en las próximas horas el coronel Espinosa va a solicitar al Ministerio Público para que a su vez pida al Poder Judicial 15 días de tal manera de poder confirmar, validar y hacer todas las diligencias, dada la complejidad por el número de detenidos y los eventos criminales en los que participan. Es así, es muy importante lo que dice el general, compañeros, porque toda esta zona del Cono Norte, nosotros a diario informamos de todas las extorsiones que sufren todos los comerciantes, y es una zona bastante angustiante. Hoy día se ha podido dar con la captura de algunas personas presuntamente involucradas en ese tipo de actitudes. Así que a la población en general, tranquilidad, porque la policía está tratando de capturar esos extorsionadores, y vamos a ver qué siguen las investigaciones y qué determina el Ministerio Público con respecto al pedido que va realizar pues la policía, compañeros. Claro que sí, Alejandro, muchísimas gracias por esta información. 61 personas intervenidas entonces en este búnker de San Martín de Porres, insistimos, aquí tiene que haber un trabajo de la policía en conjunto con el Ministerio Público para que estos presuntos delincuentes puedan tener una sentencia lo más rápido posible y no ocurra, por ejemplo, lo que pasó en el famoso búnker de Pachacamac, donde finalmente terminaron siendo liberados más de 20 presuntos detenidos. Cambiamos de tema.